sí, estamos listos, estamos en día 5, nos quedan horas, por así decirlo, en cuenta regresiva, junto también acá Marcelo Pugliarello, que nos va a traer una competencia de running el día sábado, pero lo más importante de esto es decir que después de tantos años llegamos al décimo, y el viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de junio vamos a tratar nosotros con el deporte de terminar los festejos de los 60 años del Jucu a puro mountain bike y a puro running. Bueno, ¿y qué se espera? La participación de más de 800 ciclistas de diferentes puntos del país, del exterior. Mira, lo que tenemos es 820 inscritos online de todo el país y de Brasil y de Concepción del Uruguay, países vecinos, pero el grueso son de distintas provincias de la República Argentina, con la convocatoria especial, que hay que destacarlo, de los principales equipos de mountain bike que van a las, también, valga la redundancia, a las principales carreras, como ser Trek, Benso, Fuji, que viene con Inesport, la gente de Orbea, la gente de Raleigh, la gente de Sancor, muchos equipos que se han sumado este año, porque estamos dando una buena imagen como carrera en organización. Este año hemos mejorado muchísimo el circuito, que ha gustado mucho en los guiados, y también le hemos aplicado buenos premios, premiación del 1 al 10 en las categorías de copas, mucha premiación en efectivo, así que bueno, esperamos que entre la entrega de kits, en la feria que vamos a montar este año, que creo que va a ser la mejor de los últimos 9 que realizamos, sea una verdadera fiesta del deporte, del mountain bike y del running. Bien, se habló mucho del circuito renovado. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuáles son los desafíos para los ciclistas? Bueno, el desafío que tiene la misma cantidad de kilómetros, pero se ha puesto la dificultad de que al tener más sendero, va a tener mayor dificultad en tiempo. Este año se agregó Estancia Angora, que continúa, se agregó la Posada del Kenti, que es otra parte del sendero, y después de la Pamela, lo que nosotros llamamos la Bajada de la Pamela, se le agregó la Reserva Natural Provincial Los Chorrillos, que ahí tienen el mayor desafío, que es el sendero por adentro de la reserva, más la suma de la subida de Flor Serrana hasta Tanti, que eso lo hace con una dificultad bastante mayor a la que teníamos el año pasado, lo que nosotros calculamos, que si el puntero el año pasado lo hizo en 1 hora 55, este año no va a estar menos de 2 horas 15 a 2 horas 20. Bien, y aquellos que no se han podido inscribir hasta el momento, ¿cómo lo pueden hacer? Muy simple, se vienen a Villa Carlos Paz, ven nuestros medios, Facebook, Twitter, Instagram, y la página, vienen el viernes a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, el sábado de 8 a 20 horas, se inscriben personalmente si no lo han hecho y pagan acá, con la salvedad también que implementamos el servicio de Mercado Point para aquel que esté un poco corto de plata lo pueda hacer con tarjeta y en cuota. Y el que está inscrito y no pagó, solo viene, paga, se le da el kit, se le da el número, y el domingo, bueno, es ponerle el número a la bicicleta. Acá tenemos a Pedro, que nos está visitando, integrante de Benso y de Carlos Paz, hombre del deporte de las dos ruedas gordas, que lo puede decir bien, que es correr, disfrutar, y si se puede hacer todo, y si no, hacerlo, porque es así la historia del mountain bike. Día martes, no es que esté hermoso, haga mucho calor, pero está mucho mejor que hace unos días. Así que bueno, a rodar 1 hora y 15, que es lo que me han planificado en el Estadio Kempes.
Jueves, a menos días de Copa Carlos Paz. Ahí vamos.